Bienvenidos al canal Como Es 2013. Gracias por sus comentarios y sugerencias y por ser parte de este canal. El canal Como Es 2013 presenta. Una vez más con ustedes, amigos, para presentar el siguiente proyecto. ¿Cómo enhebrar una máquina de coser? Puede ser Singer, Colombia, Negrita, lo que sea la marca de este modelo. En este modelo son todos parecidos y tienen algunas regulaciones para el hilo, para la tela y tiene también para el pespunte, que muchas veces ustedes lo mueven y después no saben cómo solucionar. Vamos a empezar primeramente poniendo el hilo. Acá tenemos el hilo, hay que ponerlo ahí, luego lo jala y lo lleva por este lado. Ahí lo coloca y luego pasa el hilo así, de esta manera. Y luego lo jala y lo pasa por acá. Una vez puesto ahí, lo pasa por acá. Una vez que está puesto acá, ahora sí va, se pone el hilo hacia la aguja de derecha hacia la izquierda. Si lo pone al revés no va a funcionar. Listo, ya está el hilo ahí. Ahora hacia atrás. Miremos ahora cómo está puesto. Desde la aguja hasta el regulador de hilo. Este regulador no tiene por qué moverlo este, o si está movido, entonces ir calibrando poco a poco, moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, porque se va a notar en la tela que cose. Esta máquina en esta parte tiene para regular la presión de la tela que va acá. Para presionar la tela, este se mueve. Algunos es automático, se presiona nada más una palanca y automáticamente sale. En este caso hay que arroscar y desarroscar, dependiendo del grosor de la tela. Entonces hace presión ahí. Cuando este no hay presión y tienes tela delgada, entonces como no hay presión no va a coser, va a quedar la tela ahí, no va a avanzar, porque el empeine que está acá debajo no va a hacer que corra aquello empeine. Entonces por eso es necesario mover de acuerdo a la tela esto. Si es gruesa tienes que levantarle un poco más, si es delgada más abajo para que haga presión. Y así llegamos a la parte final. Hasta pronto.